Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta, de regreso en Coaching Golf. Una semana más, vamos a intentar acercarles de nuevo a esos cinco principios básicos y a sus aplicaciones principales. Me decía Mariano que hay dos aplicaciones que por definición nos estamos dejando ahí en el aire y que hoy tiene el firme propósito de contarnos y de hacernos partícipes de ellas. Es que no voy a perder más tiempo y voy a saludarle a don Mariano Puerta. Muy buenas tardes. Don JJ, don Javier Jiménez, ¿qué tal está usted? Bueno, pues encantado, la verdad que encantado, porque a mí cada vez que llega este momento semanal de sentarme a su lado y que me cuente todas estas anécdotas que al final se traducen en beneficios para el jugador, me parece fantástico. Sí, la verdad es que yo también me encuentro muy bien haciendo este programa. Mira que pasaba miedo al principio, ahora me lo paso de vicio. Vale. Espero que transmitir eso a quien nos está escuchando. Seguro que sí, seguro que sí, porque exactamente, por lo que nos cuentan y porque nos siguen escuchando y nos ha dicho, a iros a donde no mandáis vosotros y es cumplir otro principio que es dejarnos tranquilos. Y de momento a nadie le ha dado por ahí, así es que me imagino que vamos por el buen camino con sus enseñanzas. De momento no estamos hablando de los cinco fines básicos de un programa de coaching golf, así que algo va bien. Bueno, decíamos que nos estábamos dejando en ese cuarto principio que nos quedó en el aire con dos aplicaciones, bueno, que hemos intentado explicar, pero que no hemos terminado de arrancar, ¿no? No, hemos hablado de vivir el presente intensamente, incluso de uno de sus primeros, de su primer aplicación principal, que era Escuche y Observe. O escucha y observa, pero se ha quedado todo colgado para los dos últimos. Entonces, muy muy brevemente voy a recordar el tema del principio básico de vivir el presente, esta primera aplicación, y por último centrarnos en olvídese de los resultados, algo imprescindible en este juego para disfrutar, jugar y mejorar precisamente los resultados, y registre sus logros y momentos excepcionales, algo que bueno, ya llegará ahora la explicación, pero que también es una aplicación tan principal, valga la redundancia de la propia definición en el definido, que no quería dejar atrás, porque además todo el que lo ha hecho ha mejorado espectacularmente sus resultados, con lo cual yo creo que es muy muy importante. O sea, no es porque lo diga yo, es que es verdad. Es que es así, ¿no? Es un hecho contrastado y contrastable, ¿no? Exactamente, es... Tenemos ya seguidores de esta tercera aplicación del quinto principio. Esta formación de ingeniería mía me hace meter muchos números en las cosas, pero es lo que hay, que me perdonen. Bueno, la anécdota que recordarás de todo este tema es que yo acompañaba a Rafa Vera, que iba de pantalones cortos campeonato de profesionales de Madrid. Muy, muy, muy renombrado ese asunto. Bueno, bromas aparte. Si no te cambian los pantalones... te vas a jugar a otro lado. Oiga, que lo mismo lo hizo el árbitro por pantorrilla, que tampoco se sabe nunca. Yo sobre esto no puedo hablar, no debo hablar y no voy a comentar nada. Esto es una cosa tuya y yo no quiero que nosotros, los que estamos alrededor del mundo del golf, no en una posición de gran gurú como tú, sino de meros observadores, podemos recibir una crítica aún mayor que la del Bello del otro día que hablábamos, Así que no mencionarlo. El caso es que estuvo simpático el tema. Lástima que no hubo fotos, porque hubiera quedado más simpático todavía. O un vídeo para YouTube. Es verdad. Una lástima. Bueno, ¿qué la vamos a hacer? Otro día, ¿eh? Que Rafa Vera vaya otro día con pantalón corto, ya sabiéndolo. Procuraremos que el árbitro no le pille y grabarlo entre medias. Y bueno, ahí conocí a Carlos, que allí uno de los jugadores que acompañaba a Rafa en el campeonato de profesionales de la Dehesa, que era donde se jugaba. Y bueno, y yo cometí un error, uno de los muchos que cometo en mi vida, pero que siempre procuro rectificar. Y es que dije que tenía Alzheimer y no tenía Alzheimer. Y Carlos me corrigió, me mandó un mensaje y me dijo que él no tenía Alzheimer, que tenía Parkinson. Claro. La verdad es que... mis amados compañeros del otro lado de los Pirineos, no, del otro lado de la línea, los psicólogos tampoco son médicos, con lo cual a lo mejor hubieran cometido el mismo error que yo, no sé, es por salvarme un poco, por buscar una excusa que no debo buscar. Porque ha habido algún psicólogo que le ha sacado los colores, don Mariano, ¿cómo es esto? A mí no me sacan los colores ya, yo creo que nadie, pero me da la risa, no lo puedo evitar, con lo cual... aunque no debería, de vez en cuando me gusta hacer algún comentario de estos nunca obsceno,
nunca soez, pero sí simpático, que queda bien, ¿no? Queda bien ese tema de la guerrilla, de la guerra de guerrillas que estamos teniendo entre nosotros. Tan simpática y tan divertida, porque cada vez me hace más gracia. Sí, hombre, bueno. Además, yo le voy a decir una cosa, que asumir la guerra es algo importante para minorarla. A usted que le gustan tanto las frases, decía Hermann Hesse que si entendéis la guerra como algo que nace y parte de vosotros mismos, estáis ya en el camino de la paz. Así es que probablemente estemos por ahí. El problema es que Germán Hesse estuvo 30 o 40 años en la cárcel, ¿no? Sí, sí. Peleándose consigo mismo, claro, así cualquiera. Hay que tener cuidado con lo que se dice porque mira dónde acabas. O sea que, bueno, dentro de la simpatía, la falta de agresividad y tal, no vaya a ser que luego me vengan a mí diciendo cualquier cosa. Entonces, bueno, para no acabar como Germán Hesse... Bueno, momento... un beso para los psicólogos y en especial para las psicólogas. Bueno, ¿no? Yo de, tengo de, mi parte, niña de mi parte, y yo de mi parte, tampoco la quiero liar. Yo de mi parte, digo, vamos. Digamos que mando saludos afectuosos, vale, que queda mucho más. Venga, vale. Y esto, bueno, la idea es que Carlos, este magnífico Cádiz que acompañaba a Vicente, que era el otro jugador, pues con esa pequeña situación, pues se puso más nervioso de lo habitual. No porque se quedara medio desnudo en medio del campo, sino porque se puso nervioso y porque el Parkinson le generó unos temblores que me hacía recordar en el momento. Y bueno, todo ello pues me comentó que le ocurría por el Parkinson, que gracias al gol se centró en la vida, mantenía una buena condición física y sobre todo dejaba atrás los pensamientos negativos que su enfermedad constantemente le había creado hasta que no había empezado a centrarse más en el presente junto con el golf. Y entonces es que a veces necesitamos de un hecho complicado, en este caso de una enfermedad, para cambiar la vida y pensar de otra manera, ¿no? Y empezar a vivir el presente, disfrutar además de él, ¿no? Y esa es la idea. Había dos frases del Dalai Lama que en ese momento comentaba y que voy a utilizar la que resultaba de parafrasear al Dalai Lama. Solo existen dos hoyos en los que no se puede hacer nada. El que acabamos de jugar, el que jugaremos después del que estamos jugando. Solo existe el ahora para poder vivirlo jugando todo lo intensamente que podamos. Y yo creo que esa es la idea, ¿no? Descubrir qué bueno es jugar el presente, porque constantemente nos va a sorprender y además cuanto más disfrutemos del presente, haremos más y lo haremos mejor, ¿eh? Así que vivamos el presente, cada momento es absolutamente único y dejemos que el futuro, que la vida en sí y el golf que juguemos en el futuro, que no existen todavía, nos sorprendan. Y va a ser una sorpresa seguro maravillosa, incluso igual conseguimos bajar el handicap. Tú fíjate. A mí mi golf me sorprende cada día, en mi golf futuro me sorprenderá todavía mucho más que en mi golf presente porque cada día juego peor. Entonces, es nada increíble, no tengo límite, no sé hasta dónde poder llegar a hacerlo mal. Yo creo que la obsesión esa por el tema, por hablar así, ¿eh? Pero a mí siempre me pasa una cosa, cuando llevo una temporadita jugando bien, esto que de pronto empiezas a bajar puntitos o décimas o algo en el handicap, dices, coño, qué bien estoy jugando. Ya te tiras un mes que no vuelves a dar una, ¿eh? Mm, así que hasta de eso debemos olvidarnos de lo bien que estamos jugando y o lo bien que hemos jugado, ¿eh? Y limitarnos a eso, a seguir día a día jugando. Y joder, es que no hay nada más bonito. Bueno, hay muchas cosas, pero no hay nada tan magnífico como el golf, o no hay nada tan magnífico en el momento que estamos jugando al golf, que es lo que realmente tenemos que hacer, vivir ese presente y disfrutar de lo que tú llamas, muy bien dicho, un bonito día de golf. Ese bonito día de golf es lo que nos interesa. Aunque llueva, ¿no? Aunque llueva. Hay que vivir el presente intensamente, que es lo que dice el cuarto principio, ¿no? Mira, a los escoceses les llueve y tienen el whisky. Así que combinémoslo adecuadamente. Sí, efectivamente, efectivamente. Sin hielo o con hielo. Todo es compensable, efectivamente. Todo es compensable, efectivamente. Entonces, hasta, mira, en un momento determinado que llueve, pues disfruta, yo qué sé, llévate un cabi con una petaquita de whisky, lo que te apetezca y disfruta de ese día, de la compañía, y hombre, si llega el diluvio y los rayos, casi mejor vete a la casa club, pero siempre con el whisky, ¿eh? Presente. Sí, sí, sí. Bueno, pasemos, oye, estoy raro hoy, estoy en plan jocoso, no sé si es que me ha pasado algo, me ha picado algo, ¿eh? Si quieres lo consultamos a un psicólogo. Va a ser que necesito un psicólogo, que me estoy volviendo cada vez más pirado, ¿eh?
Y bueno, gracias a Dios no tengo un problema psicológico, creo, es simplemente Bueno, pues que me siento. vamos a ver, Mariano. ¿Vas a ser el único español que no necesita un psicólogo o psiquiatra? No me digas eso. No, yo tengo un problema, es que soy feliz y es, no, no sé si lo debo decir, porque es que no hay nada peor en esta vida que decir que uno está bien, ¿eh? Porque es como lo del golf. Sí, la ley de Empiezan Murphy. a la ley de Murphy, efectivamente. Y yo estoy especialmente contento. Ah, bueno, pues nada. Me alegro. Sigamos pues, sigamos pues. Vayamos a ello. Escuche y observe, o escucha y observa, y es también verlo rápidamente, ¿eh? Los largos paseos, los momentos de espera, todo esto puede hacer que el golf se convierta en una olla verdaderamente a presión, porque es permanente la situación esta en el campo. Constantemente estamos sufriendo esa presión y nos la estamos creando nosotros mismos, ¿no? Tú hablabas de lluvia, ¿eh? No hay nada peor en este mundo que están pensando la maldita lluvia que está cayendo. No puedo jugar. No, bueno, hay que intentar prescindir de toda esa situación. Ya hemos hablado del resto de principios para ello. Y bueno, no pensemos en que el golpe va a ser malo o el golpe que acabamos de hacer ha sido malo. Y nos centremos más, como hacen algunos de mis clientes, en los arbolitos, en la hierba. Yo recuerdo un jugador que además es de amateur, pero de muy alto nivel, que me decía que se centraba en el crecimiento de la hierba. Le gusta además toda esa situación de las flores, la jardinería, el diseño de los campos, y entonces se va centrando en eso y sale de ese mal momento y de ese enfado que en un momento determinado se puede tener, ¿no? De muchas maneras se puede salir Pero de ese enfado. debe de pasar este amigo mucho rato enfadado, ¿no? Porque para ver crecer la hierba hay que echarle un ratito. Bueno, él describía el ver crecer la hierba porque hablaba de que un día era distinto del otro, es un organismo vivo y que Es verdad. percibía ese crecimiento de la hierba que a lo mejor entrar tanto en el detalle en eso te saca de tanto detalle del mal golpe que inevitablemente te va a entrar en el detalle técnico de lo he fallado por esto, por otro, por lo demás, ¿eh? Lo he definido yo mal. No, no es que tenga una percepción extrasensorial, sino que al jugar tan a menudo en el campo en el que juega, era capaz de percibir esas zonas de hierba en las cuales había crecido más o menos, ¿no? Bueno, una actitud muy muy inteligente, ¿no? Ser capaz de abstraerse de una mala circunstancia mirando otra tan bonita y tan bucólica como esa de ver crecer la hierba, ¿no? Está muy bien, está muy No, además es que son 5 horas inevitables, bueno, o 2 horas y media, o ahora bien. estoy Sí, sí, viendo sí, que sí. también hay ofertas para jugar 6 hoyos en algunos campos. Ah, Bueno, mira. pues Eso lo que está sea, bien también, sí, señor. pero o consigues rellenar esos huecos de esta manera, o hay otros jugadores que lo que les gusta es ir hablando por el campo, nunca de golf, sino de fútbol o de psicólogas, no sé, de lo que crean conveniente en cada caso, o de psicólogos, según sea el sexo. Y bueno, cada uno se centra en una cosa, en otro deporte, en otra situación, y consiguen abstraerse de las malas ideas, de los malos pensamientos de un mal juego para centrarse en el presente y vivirlo, porque lo importante, lo realmente importante es que el camino no da la felicidad, que el camino da la felicidad, no el destino, ¿eh? Al final el resultado no es lo importante, sino lo importante es tener ese bonito día de golf, ¿eh? Porque a lo mejor luego se te olvida que la tarjeta fue -5, pero coño, cuando estás jugando bien, disfrutando y tal, esos momentos no se olvidan, eso sí que se quedan, ¿eh? Así que lo importante es disfrutar del camino en el tren, disfrutar del camino en el golf y no a donde llegas, ¿eh? Esa es la idea, ¿no? De escuchar y observar. Y con eso creo que he cumplido el tema de la publicidad. Pero no olvidemos una cosa que es muy importante. También mencioné, y dura 1 minuto, El Guerrero Pacífico, una película que ha visto muy poca gente, ¿eh? Con una serie de actores, entre ellos Nick Nolte, haciendo un papel muy similar al de un coach, que les recomiendo, ¿eh? Es la historia de un atleta olímpico, Dan Millman, y este hombre se rompió en un accidente de moto la pierna por 3 sitios y las tenía unido con un clavo. Él iba a ir a las Olimpiadas y eso parecía que lo iba a impedir. Continúa con ese clavo porque eso nunca se quita, ¿no? Pero aquí el hombre fue capaz de afrontar todo lo que significaba que los médicos le habían dicho que no podía tirar adelante,
seguir, conseguirlo de una manera que cuenta y le relata su libro y la película. Y una de las cosas que él decía en esa película es algo imprescindible, yo creo, para vivir el presente, que es: saca la basura de tu mente. Basura es todo aquel pensamiento que te distraiga de lo que realmente importa, estar presente plenamente en este momento, aquí, ahora. Esa es la idea, ¿vale? Así que practíquenlo, que ya verás cómo se sorprenderán del repertorio de magníficos golpes que de pronto encuentran al vivir el presente. Sin duda, sin duda. Bueno, pues un minutito para la reflexión y seguimos. Gracias. ¿Quieres conocer todos los datos, curiosidades, chascarrillos y anécdotas que rodean el golf? Eso que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar, te lo cuenta Chiqui Trillo, cada semana en Wikigolf. 30 minutos cargados de historia en golfcast.es, la radio del golf. Presume de ser el mejor informado. Escucha Par 72. Javier Jiménez te acerca a la actualidad del golf nacional e internacional, con entrevistas a los protagonistas de la jornada y las crónicas de los torneos con las voces más destacadas. Cada tarde a las 8 tienes una cita en golfcast.es, la radio del golf. Escucha cómo suena el golf. Escucha golfcast.es, la radio del golf. Bueno, pues como cada semana, junto a Mariano Puerta en este Coaching Golf, aquí en la radio del golf, en golfcast.es. Y bueno, antes de seguir, voy a cortar un poquito la broma de los psicólogos, que es una broma cariñosa, ¿eh? Cariñosísima. Siempre. Para con los psicólogos, que nos gastamos ellos a nosotros y nosotros a ellos, que no hay ninguna animadversión ni nada parecido, ¿eh? No, todo lo demás, incluso nos saludamos hasta hombre, en el campo. Yo hombre, me he encontrado hombre, por favor. Muchas personas de uno y otro gremio y yo creo que siempre los saludamos, nos presentamos y además con cariño. Yo creo que estos son, que lo entiendan, bromas, nada más. Sí, son bromas, que Mariano se saluda con muchos psicólogos e incluso con algunos psicólogos se saluda especialmente afectuoso. Bueno, no, insisto, voy a parar en la broma, que si no al final la vamos a liar. Bueno, decíamos que andábamos pues en este repaso de esos principios que teníamos un poquito atrasados y que no habíamos visto en profundidad. Y hay una cosa muy importante que yo creo que, perdón, si alguien consigue llegar a automatizar este dato, este hecho, esta máxima, tiene mucho ganado en esto del golf, porque si hay algo que nos afecta siempre son los resultados. Y este punto de olvídese de los resultados me parece que es fundamental. Estos dos principios, por eso, por ser principios importantes que no quería dejar atrás, ha sido por lo que hemos llegado hasta aquí hoy, ¿no? Es constante en jugadores profesionales, en jugadores amateurs, y de distintas maneras el tema de los resultados, no solamente es en la tarjeta, está presente constantemente en el golf. Y hasta a mí mismo, que voy a relatar una anécdota que me ha pasado a mí recientemente y que ha tenido que ser mi mujer la que me sacara de ello, me ha pasado también. Obsesivamente tenemos la idea de que el resultado está presente en el juego y siempre estamos pensando en ello, olvidando la idea de que tú también defines con la frase del magnífico día de gol. Cuanto menos pensamos en el resultado y más magnífico es el día de golf, más magnífico es el día de golf y sale todo, sale hasta siempre. Yo recuerdo que en esos momentos excepcionales sale hasta lo que fallamos. Yo he visto a jugadores profesionales quejarse en un momento determinado, vaya, ay, lo he tirado mal, y entra la bola, ¿no? Uh-huh. Dices, coño, pues no la he tirado mal. Y eso además venía producto de que estaban riendo, estaban disfrutando, se lo estaban pasando bien en el campo, y hasta ese fallo, que él mismo se había dado cuenta de que era fallo, entró. Una cosa increíble, pero es así, ¿eh? Entonces, esa es la parte más importante de todo eso, olvidarse de los resultados constantemente. ¿Para qué? Para tener los resultados. Curioso, no, absolutamente lógico, ¿no? Veamos un ejemplo para que un jugador amateur, que es el caso de las personas que nos oyen, aunque también sé que hay algún que otro o bastantes profesionales que lo están haciendo y yo se lo agradezco mucho. Hombre, que está muy bien, ¿eh? Es que se ahorran una pasta, ¿qué quiere que le diga? Esta es la putada, que se ahorran una pasta, claro, quiero claro. Que me contrate, pero bueno. Bueno, la idea es un poco abstracta. Imagínense un extraterrestre, por decir, alguien que no sepa nada del golf, porque a veces nos centramos demasiado en nosotros mismos. Y por el otro lado,
Imagínense a Mariano Rajoy, al rey. Bueno, en España somos tan originales como en el mundo. Hay dos papas, tenemos dos reyes. Ya. A ver, la estampa me ha resultado un poco compleja. Esto es como lo de los cinco errores. Busque las cinco diferencias. A ver, si a mí me pone la misma foto un extraterrestre, Mariano Rajoy y el rey, hay bueno, complicación para diferenciar, ¿eh? Vayamos a un caso concreto. Imagínese que el extraterrestre viene, pum, para en un campo de golf. Y sí. Hay un periodista. Sí. Perdóname que menciones todo el periodista. Hay de todo, hay de todo. Sí, sí, sí. Y entonces el extraterrestre oye el relato del periodista. Don Felipe va a tirar el pack, el definitivo, su tarjeta se puede ver afectado, puede perder el campeonato, incluso subir de handicap. Puede ser un drama, un horrible resultado. Bueno, yo creo que nunca tú harías esto, pero algún periodista por ahí podría ser, ¿no? O yo mismo, en un momento determinado que me toca hacer de periodista, como aquí, podía ocurrir, ¿no? Entonces el extraterrestre se preguntaría que si tarjeta era una enfermedad, ¿no? O que si campeonato era la hija del rey, ¿no? Bueno, el príncipe de España, si es que supiera lo que es. Y si iba a morir en ello, o si había sido secuestrada, o el campeonato había sido secuestrada. Que si el hándicap era algún familiar que fuera a morir o fuera a tener un horrible problema también. Somos nosotros los que nos metemos esa presión constantemente con la obsesión de los resultados. Y esa es la idea, que tenemos que sacarnos de ellas para que nuestros resultados precisamente sean buenos. Lo voy a ver de otra manera con un ejemplo mío, ¿vale? Vale. Imagínate, no, sino es un ejemplo vivo. Mi mujer, que me ayudó a conseguir que mi juego mejore. Una santa. Sorprendentemente, una santa. Desde otro punto de vista. Sí, perdona, que no te he oído. No, que digo, una santa. Mi mujer es un encanto y entre otras cosas una santa, efectivamente. Y además hizo una función muy curiosa que al final te darás cuenta de la función que hizo. Y consiguiendo algo que también nos obsesiona, un resultado. Sí. Un resultado que consiste en mayor distancia. Siempre estamos con la idea de conseguir mayor distancia en el drive, mayor distancia con todo. Pero eso es muy de hombre, ¿no? Eso es muy de hombre, de tener la más larga, muy de hombre eso. Efectivamente. Sí. Bueno, eso yo no lo podía mencionar, tú tienes más gracia y mucho más gracejo para hacerlo, y efectivamente, esa es la idea, la de buscar la más larga, ¿eh? Entonces, de pronto mi mujer me vio que estaba haciendo así una cosa extraña y tal, y dice, ¿pero qué haces, Mario? Pues ya sabes, Mari, que estoy buscando más distancia. Y me estoy centrando en ello en mitad del juego que estábamos haciendo, que no era un campeonato, pero bueno, curiosamente era un registro fuera de competición, con lo cual me estaba jugando el handicap, me estaba obsesionando en conseguir un resultado. Y me dice, pero tú me dices, me aseveras, estás convencido de ello, y luego vas y lo olvidas. Vive el presente. Y bueno, pues es verdad. Practícalo antes, recuerda que tu memoria no va a fallar, que tu capacidad no va a fallar, confía en ti mismo, disfruta del momento, que ya hablaremos de esto al final del programa, vive intensamente el presente y ejecuta el golpe en ese momento. Es un instante que no se va a volver a repetir. Ella me decía, si estás pensando en el allá, se te olvida el acá. Mi mujer es colombiana, entonces no dice allí y aquí, dice allá y acá. Pero bueno, esto es lógico también, pero al otro lado del Atlántico nos entienden perfectamente. Si estás en el futuro, no vives el presente. Como me dices curiosamente tú a mí, digo, anda, coño. Cuando piensas en lo que estás, en el ahora conseguirás la distancia en el futuro. Y le hice caso. Abandoné la idea, abandoné todo, empecé a pensar solo y exclusivamente en el presente y ahora, espero que no cambie, mi distancia ha mejorado. Ha mejorado ostensiblemente. Y es lo que tenemos que hacer, centrarnos en la idea de los principios e intentar que un coach te acompañe en el objetivo. Porque es lo que hizo mi mujer, recordarme algo que conocía. Para más inri, lo había escrito yo. Y se me había olvidado, porque a veces se te olvida hasta lo que has escrito. Con lo cual, imprescindible para conseguir buenos resultados, vivir el presente y no obsesionarte con ellos. Mariano, que me has dejado así un poco, dices, conseguir que un coach te acompañe, ¿no tendrás tú por ahí el teléfono de un coach a mano?
Tengo uno. A ver, pues chico muy majo, además tú le conoces, Mario Lapuerta. Dime lo que voy llamando a ver, venga. 661-574-571. Un tipo encantador que además tiene un equipo también encantador. Bueno, pues nada, ya están ustedes llamando, ¿eh? Venga. Y que produce grandes resultados, curiosamente. ¿Eh? Sí, sí, porque... encima le pilla todo. todo va unido. Bueno, pasemos a mejorar el juego con algo que también es imprescindible. Sí, que entremos ya en la recta final, ¿eh? 5 minutitos nos quedan de programa. La aplicación es imprescindible, registre sus logros y sus momentos excepcionales, uh-huh. ¿Vale? Sí. Tras jugar, siempre registre los buenos momentos, no los malos. Mi mujer le llama, y vuelvo a mencionarla, que no es coach, por cierto, hizo la función de coach, pero no es coach, es doctora en biología, nada que ver. Pero, evidentemente, como siempre, fue muy inteligente y hizo lo que tenía que hacer conmigo. Llevarme por el sendero del bien, llevarme por el sendero del bien, que para eso está mi mujer, y la tuya. Y entonces ella lo llama llenar la copa de agua limpia. Ah, qué bonito. Sí, sí, es que es latinoamericana, siempre es más dulce que un español, sí, o una española, por principio, Y entonces, ¿qué significa este? Siempre hablamos del optimismo, y de la negatividad con el tema de, o el pesimismo con el tema de ver medio vacío, medio vaso, el vaso medio vacío, medio lleno. Por principio, para empezar, el vaso siempre está lleno, ya sea de agua o de aire. Eso es lo que hay que ver, que siempre está lleno. Pero lo que puede tener es impurezas, Entonces, eliminemos las impurezas. Es eliminar el agua sucia y solo meter limpia. ¿Cómo? ¿Y para qué? ¿Cómo? Es recordando esos momentos excepcionales. Seguro que tú tienes un pad que recordarás de 15, 20 o de más metros. Bueno, pues escríbelo y recuerda esas sensaciones. O un drive, o varios drives, o varios hierros que especialmente tuviste. Olvídate después de jugar del socket o del salto de rana que a todo el mundo nos pasa. A Tiger y a cualquier otro jugador, ¿no? Veía un cuatripateo del otro día del número uno del mundo, ¿no? Se me ha olvidado el nombre, Exacto. Bueno, pues hasta él tuvo un cuatripoteo, que ya está bien, ¿no? Bueno, pues eso se olvida. Y solo llena ese magnífico par que había hecho antes, que le había dado un eagle y que lo hizo a 30 metros, por ejemplo, ¿no? Y vete llenando, si eres un jugador, ya sea diario o un jugador ocasional de fin de semana, tu libreta con ese mensaje. Léelo, si eres diario, semanalmente, si eres semanal, una vez al mes. Incluso tengo un jugador que se lleva la libreta al campo y cuando comete un fallo, él echa mano de los apuntes. ¿El qué, perdón? Echa mano de los apuntes, digo. Echa manos de los apuntes. Uh-huh. Normalmente los profesionales lo suelen hacer por distancia. Sí. Bueno, pues hay jugadores que también ven esas circunstancias de los golpes para recogerlos, rememorarlos, porque por escrito, en el 90% de la población, por escrito se centra mucho más ese mensaje. Y además, mientras que estás leyendo, abandonas los pensamientos acerca de ese mal golpe, ¿vale? Esa es la idea, ¿no? Entonces, esa es una buena idea y yo también lo utilizo de otra manera, que es, antes de iniciar un golpe, visualizo y siento esos golpes que tengo apuntados, A todos nos ha hecho un gustirrín especial cuando hemos dado un drive especial, cuando hemos metido un par de 20 metros, ese que decía antes. Eso se queda interiorizado, que lo hagan, que lo interioricen. Y que antes de jugar, si van a hacer un pat, recuerden ese pat y seguro que va a mejorar su golpe, ¿vale? Para así conseguir tener ese bonito día de golf que buscamos y que nos dará lugar al quinto principio, que ya anticipo. Disfruta y sonríe. Obtendrás el máximo rendimiento. Bueno, de todas formas... En la campana, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. De todas formas, que no esperen hasta la semana que viene a ese quinto principio para sonreír, que ya desde hoy... empiecen a sonreír, que les agradecemos mucho que nos acompañen, que les esperamos, pues cómo no, la próxima semana aquí en Coaching Golf y el resto del día con toda la programación de la Radio del Golf. Síganos también en el grupo de Facebook, que les va a gustar, que tenemos cosas muy interesantes. Don Mariano Puerta, muchas gracias, amigo mío. Y con exclusivas en el grupo. Además, encima. Fuerte abrazo. Abrazos. Adiós, señores, adiós. Adiós.